Hey, qué rollo, amigos de YouTube. Aquí Monster Droid. Y estamos en este video porque, bueno, tenemos que comprobar un mito que anda últimamente en la comunidad de Minecraft Pocket Edition en Android con los mods. Y bueno, me han dicho si yo me perdí. Ya sé que me perdí 2 días. Pero si es un relajo de que hay un mod de Optifine para Android y que funcionaba y que te quitaba lag y así. Y bueno, puse a investigar un poquito porque ahorita ya dije, ok, ya estamos de vuelta en casa. Vamos a ver qué pasa. Y pues me encuentro con esta página, ¿no? En mcpuniverse.com. Y la persona aquí la publicó el 4 de abril, exactamente en mi cumpleaños. Star Decoder se llama. Y pues puso de que te sube los FPS, o sea, te sube el rendimiento, los cuadros por segundo, que se ve más rápido y que agrega un nuevo tipo de pasto. Ahora, pone esta foto, nuevo tipo de pasto, y lo que hace el mod es agregar ese pasto en lugar del pasto normal de Minecraft. Vamos a desmentir un poco todo esto porque, bueno, esta persona puso su link, entre comillas, y le puso Atla y todo, pero tengo entendido que el código no es de él. Entonces aquí, por ejemplo, 8, que es un gran creador de mods, que ya ha hecho reviews de él, puso, ¿este es tu mod o es el mod de él? Y pues le puso el link al foro, que ya lo abrí aquí. Y se llama, el modo original se llama Smooth Grass o Pasto Fluido, por así decirlo. Y bueno, el original se llama Redstone of the Aether. Hay que tener mucho cuidado con muchos youtubers que ya están haciendo el video. ¡Ay, qué Optifine! Y nomás lo hacen para tener visitas. Y ni siquiera se fijan bien de dónde vienen las cosas. No quiero decir nombres. Lo bueno que DragonMePro hizo un video desmintiendo un poco si sirvió o no. Sí sirve en parte porque agrega un nuevo bloque de pasto en lugar del antiguo, pero no es la gran diferencia. De hecho, no es nada de diferencia casi. Y ahorita se los voy a mostrar. Ya lo descargué, se los voy a mostrar para que vean en vivo. Y pues nada, más que nada el problema aquí es que el código, mucha gente está dando créditos a la otra persona y en realidad lo hizo Redstone of the Aether, que está aquí. Y aquí están sus screenshots. Y es el mismo código, son las mismas líneas de código, pero el nombre es Smooth Grass. Y agrega lo que es el pasto ese. Bueno, y el chiste es que también tiene un bug con Block Launcher. A algunas personas que se les cierra el inventario en modo creativo. Por ejemplo, aquí está. El juego se crashea en modo creativo cuando abres el inventario. Y luego el pasto puede ser instaminado. O sea, simplemente lo tocas y se pica rápido. Y el pasto no está en el inventario de creativo. O sea, se meten a creativo y no está el pasto. Y bueno, este, que se llama Optifine, entre comillas, tiene los mismos bugs, porque es el mismo mod, solo le cambió el nombre. Quiero desmentir un poco eso para que no se vayan con la idea, tengan cuidado. Y bueno, aquí dice, comenta esta persona, este mod solo puede crear los cuadros, puede aumentar los cuadros por segundo. Solamente reemplaza el pasto con el bloque personalizado, con la textura del pasto encima. He visto este mismo mod en los foros. Robar código es algo que se ve mal. Quiero decir, es la misma manera de hacer un bloque personalizado. Esto huele sospechoso. También el aumento de cuadros por segundo es falso. O sea, el aumento del rendimiento es falso. Dice esta persona que es falso. Y luego dice esta persona, déjalo solo. Este mod o sea, esta persona dice que es el único mod que ha visto. Creo que no ha visto el de acá, que les acabo de mencionar. Que lo dejen en paz. Y luego dice, o sea, está diciéndole que no se robó el código, que lo vio en la wiki, que no sé qué. Y luego dice, bueno, ok, tal vez no te robaste el código, no me importa, pero no, que, o sea, que no es justo que mienta, que aumenta el rendimiento, que no es cierto, de esta persona. Y luego esta persona dice, se me congela cada vez que voy al inventario en creativo, usando Block Launcher 1.6.8. Y luego esta persona le agradece y así. Y pues digo, aquí esta persona dice que le crashea cuando abre su inventario y la misma historia. Y bueno, tengo dos. Y bueno, vamos a ver si a la review, ¿no? Quiero desmentir un poco eso para que no tengan informaciones falsas por ahí. Porque hay gente que les digo que nomás quieren hacer el video y ni siquiera se fijan de quién viene. Y pues no. Entonces vamos a importar. Ya lo descargué, vamos a importarlo. Almacenamiento local. Sí, sé que es un video largo, pero quería desmentir eso. La verdad no es no es así como que, ay, la gran cosa de que es que todo el mundo dice que te aumenta y que te aumenta la distancia y que te aumenta no sé qué. No, simplemente es un bloque de pasto falso. Es como, ya ven que en la nueva versión de Block Launcher podemos agregar bloques
customizados o personalizados. Por ejemplo, han agregado objetos de PC y todo eso con esa versión del Block Launcher. Bueno, lo que hicieron es agregar ese bloque con la textura de pasto y lo reemplazaron con el pasto original. Y dicen que aumenta el rendimiento. Yo, la verdad, no creo, pero vamos a ver. O sea, yo ya lo usé, pero no noto diferencias. Hay gente que dice que sí, que lo probara. Me dijo Monster Droid, te perdiste y todo lo que pasó. Y el Optifine, yo pensé que era Optifine así, o sea, completo, y no. Optifine trae un chingo de opciones. Yo pensé que iba a traer así las opciones para disminuir los gráficos, disminuir las texturas, disminuir, no sé, algo. Pero no, simplemente es una línea de código que lo único que hace es cambiar el pasto. Y ya. Ok. Esto se ve extraño. ¿Por qué el pasto se ve así de feo? No recuerdo que el pasto fuera así en mi textura. A ver, vamos a ver. Pues en el launcher vamos a quitar la textura porque no recuerdo que fuera así la textura. Vamos a poner la textura de fábrica. Qué extraño, se veía horrible el pasto. No entiendo por qué. Creo que era. No, no recuerdo si el pasto que yo hice no era así. Qué extraño. Ok, estamos de vuelta. Y está el mod de Slenderman todavía de la última review. Vamos a ver. Pues no noto diferencias. La verdad que el rendimiento pues es el mismo. No, no sé, no hay lag. O sea, hay lag. Lo normal de siempre, la verdad no. No noto la diferencia. Ahí está la luna. Pero pues en sí no. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que el pasto, como pueden ver, es diferente. No tiene. Chequen esto. No tiene tierra. Es un pasto customizado. Como les digo, no es pasto, en realidad es un bloque. Y pueden ver cómo o sea, se puede minar súper rápido. El pasto nada más. Aparentemente la tierra no. Pero pueden ver en sí no. Y el rendimiento del que hablan, no creo que, o sea, la verdad en lo personal no pienso que haga mucha diferencia. Tengo los gráficos al máximo, pero no siento que haga mucha diferencia porque solamente están cambiando el pasto. Es como poner otra textura de pasto. No, no entiendo cuál es la diferencia, la verdad. Pero bueno, ellos dicen que sí, que no sé qué. Yo nada más quería desmentir un poco eso porque pues no, no noto la diferencia. La verdad que no noto la diferencia. Trato así como de que, ah, pero no, o sea, no sé ustedes me dirán si les funciona. Tal vez, a lo mejor. El pasto antiguo daba lag y este ya no. O no entiendo la verdad el por qué. Ustedes me dirán si de verdad les funciona, si les da lag o no. Y también tengo que checar qué onda con lo de mi textura. Se ve súper feo el pasto con el mod ese. Tengo que arreglar eso. Creo que ya me acordé. Era uno de los bloques de pasto, pero del inventario. Y bueno, si nos vamos a un mapa de creativo. Bueno, saben, aquí lo voy a poner. Aquí tengo puras cosas que no. Del review de Pokémon, creo. Así que vamos a convertir esto en creativo. Y vamos a ver si es cierto que se crashea. Vamos a hacer la prueba de fuego. Quiero hacer un video a fondo porque en serio que no me gustan las cosas hechas a medias como han hecho varios. Que ni siquiera se fijaron de quién era. Y es un mod que ni siquiera. O sea, Optifine de verdad. Optifine en PC es otra cosa. Que no deberían ponerle el nombre a esto. Simplemente un bloque de pasto. Pero bueno, vamos a ver. Y sí, creo que se crasheó. Sí, se crasheó al abrir el inventario en modo creativo. Y bueno, ahí está el review completo con bugs y desmentido todo el asunto. Quién es el creador original, el que se robó el código y demás. Voy a dejarlo en la descripción por si lo gustan descargar. No sé ustedes. Tengan cuidado cuando lo usen con mi textura porque se ve feo. Y pues nada, creo que sea todo por este video. Ahora sí que fue todo un rumor gigante que se corrió. Entonces tuve que aclarar esto porque pues nada, que. Me corresponde eso, ¿no? Como youtuber de Minecraft, ¿qué pasa? Me estaban diciendo que Optifine. Yo me emocioné, se los juro que. ¡Jala, qué emoción! Menos lag. Pero no. Lo recomendable si quieren menos lag, pues es no usar texturas pesadas, bajar los gráficos al mínimo y apagar todos los efectos y listo. Es la única manera por el momento de no tener lag. Efectivamente, ya lo hace Optifine, pues no sé. Igual Block Launcher causa algo de lag. Lo ideal sería jugar Minecraft puro si tienen demasiado lag. En Minecraft puro con todo al mínimo y les va a ir perfecto. Entonces, pues nada, creo que sea todo por este video. Como ven, sí crashea, así que nada, nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden comentar, like, suscribirse. Y ustedes me comentan qué tal les funcionó. Si de verdad les quito el lag, si es puro chisme de señoras tortilleras.
Oh, de verdad, díganme, porque yo la verdad no noté la diferencia, ustedes me dirán. Y pues igual agradézcanle, baja el link del creador del Smooth Grass, el modo original, para que quien esté en el foro lo agradezca. Y pues nada, queda todo por este video. Voy a dejar un link di directo también, no quiero que dejarles el link de AppFly de esta persona que se robó el código, porque pues no es justo. Les dejo el link directo para que lo bajen. Y les dejo pues los links de los foros, a ambos foros, para que ustedes vean y juzguen qué tal. El mod, les digo, nada más son dos líneas de código. Y pues nada, que nos vemos en el siguiente video. Y bye.